Hola. Hola, buenos días. Vamos a hacer un... Vamos a mostrar algo pues aquí que estamos haciendo. Ahorita estoy aquí arreglando una cuestión aquí para ver qué es lo que sembramos, va. A ver que sembramos algunas matas de tomate o algunas matas de chile, algunas matitas así de alguna cosa. Aunque la plaga siempre molesta, ¿va? Por aquí me está molestando un garrobo porque sembré unas matitas de frijol y ya me las comió. Aquí experimentando, ¿va? Porque aquí no había llovido. Gracias a Dios anoche llovió, ¿va? Y llovió fuerte, casi toda la noche, ¿va? Entonces, los hemos animado y andamos haciendo esto aquí. Les digo que andamos porque ya ando yo y la cámara, ¿va? Y nuestro Señor que también anda con nosotros, conmigo, pues. Aquí andamos. Aquí ando viendo a ver qué es lo que se puede arreglar. Miren, pues, como aquí están las matitas, ya se las comió el garrobo. Como la plaga siempre está. Miren, ya las comió. Yo creo que ese garrobo aquí vive. Por ahí tiene una cueva. O tal vez será un animal que le llaman chirenqueca. Puede que sea también esa, ¿va? Ya le vamos a poner ahí un tapón de alguna cosa, porque quizás, si no es garrobo, es esa chirenqueca, porque he visto yo ese animal ahí. Aunque hay algunos que dicen que esos animales no son dañinas, dicen. ¿Cómo no? Que no van a ser dañinas. Todo animal que vive en la tierra se alimenta de robar, como dicen, las cosas que uno tiene, ¿va? De destruirlas. Fíjense que esa mina que está ahí, miren, blanca que se ve, es como una arena, ¿va? Chelita, blanquita, que se ocupa para compactar. Ahí está esa mina, miren. Eso casi ni no es blandita, pues es duro todo eso. Así es que ya les digo que andamos, ¿verdad? Arreglando esta cosa para ver qué puede hacer, va. Y aquí tengo unas matitas de... Tal vez hay alguien que las conoce que se llama Siguamper. Miren, las sembré y ya les puse aquí una ramita para que se suban para arriba. Aquí tengo otra. Un amigo me dio las matitas, ¿va? Así es que aproveché de sembrarlas. A ver si cosechan, va. Aquí donde las sembré como que no es muy adecuado, ¿va? Porque estas matas se siembran a donde está algún árbol grande. Y aquí donde las hemos sembrado como que no es muy adecuado, ¿va? Porque... pero hoy ya están sembradas y ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿va? Ya las sembramos. Y no hay de otra que así va a quedar, así van a quedar, va. Y solo que se trasplantaran, vamos a ver si se puede, va. Al rato, si no, pues ahí las vamos a dejar para ver si producen. Pues aquí andamos, aquí que ya, imagínense, ya a finales de julio,
y nadie ha sembrado nada por la lluvia, que no, y por otros casos, va. Pero lo más importante es la lluvia, va, porque sin la lluvia no hay nada. No se puede sembrar nada. Y aunque si uno siembra, pues no produce, va. Miren ese palo de ese árbol de cedro que está allí en Galambe. Y ese otro árbol que está allí, ese es un árbol que le dicen yaca. Le dicen acaya también y le dicen yaca. No ha echado todavía porque la vez pasada le di unas chibolitas allí, pero como que las movió una avispa que hay. Una abejita como de colmen, de miona le dicen esa avispa, miona le dicen. Así es que a ver si echa este año, vamos a ver qué le hacemos. Aquí está un papayito también, miren que tal vez va a producirlo, lo veo un poco algo necio yo, que no se quiso secar hoy en el invierno. En el verano, quiero decir, no se secó, miren. Ahí está bien bonito, pero es que como ahí es pura poma y es bien fresco. Así es que no. No se secó, así es que. Bueno, vamos a ver qué sí hace, va. Vamos a ver qué producimos o qué sembramos o qué. El Señor es el que nos manda la lluvia y también hace que produzca la tierra, ¿verdad? Así es que amigos, por acá me voy a quedar con este corto video y espero pues de que se suscriban, va, a mi canal Aventuras y Enseñanzas, porque hemos estado así un poco algo decanados, un poco algo sin ganas, algo malosos así de la salud. A veces me siento como que me voy a quedar dormido. Pero primero Dios, que Dios me va a dar fuerza para seguir adelante. Pues sí, ¿qué vamos a hacer, va? Así es que un saludo para todos, un saludo para toditos, toditos los que se encuentran en otros países, en Colombia, allá en Ecuador, en Belice, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Francia, en Alemania, no sé hasta dónde pueda llegar ¿verdad? El alcance de la frecuencia esa de la página esa de YouTube. Entonces hasta donde llegue, pues, hasta España también, allá me escriben unas amigas allí, unas suscriptoras, que son las dos Marías, María Pinilla y la otra María, no me recuerdo el apellido, pero el caso que son de allá de España. Argentina también, allá teníamos unos amigos, pero ya no me volvieron a escribir. En Argentina me gusta mucho y eso. Yo creo que en Argentina es, o en Perú, en Ecuador, no sé dónde, que se miran unas serranillas allí y para la cuestión del agua me escribieron, vaya, el año pasado.
pasado, parece. Y no me han vuelto a escribir, va. Así es que ahí estamos, ahí, siempre, con la voluntad de Dios. Ahí estamos, siempre, al 100, como dicen, va, haciendo las cachas, haciendo el ánimo. Así es que un gran saludo para todos y pasen un buen día. Que Dios los bendiga.